vamos de fiesta con Jesús. Y al Padre queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Hermanas y hermanos, buenas noches. Me alegra mucho saludarlos. Bienvenidos a la Eucaristía, quienes están aquí presentes en el templo, y también saludamos con mucho afecto a todos los hermanos y hermanas allá en las casas, en los hogares, en el lugar donde se encuentren a través del Canal 8, Guanevisión, la señal de Digitel. En un momentico de silencio, cada uno presenta ante el Señor su intención personal. Tienen la bondad de sentarse y nos unimos en oración para presentarle al Señor las intenciones que nos ha pedido la comunidad para esta noche. Con alegría damos gracias al Señor por el don de la vida, especialmente en aquellos que cumplen años. Euclides Guevara Niño, Gloria Lucía Martínez Barbosa, Luz Daris Salamanca Forero, Rosmira Montañez Manrique en Medellín, Carol Dayana Amaya Camacho, Cristian Samuel Forero González, Nicolás Forero, Fermín Lozano Quintero, María Eugenia Rangel Ordóñez, Carmen Moreno, José Vicente Rodríguez, Óscar Fernando Sánchez Giral en Roma, Janet Carreño Gómez, Luz Elena Gutiérrez de Castellanos, Ana de Dios Vargas de Sarmiento, Adela María Ortega, 82 años, Alexandra Flores Mariño, Víctor Manuel Gómez Calderón, Juan Pablo Rangel Gamboa, Alexandra Flores Marino, Fermín Lozano Quintero, Jorge William Gómez Valencia, Luis Felipe Gómez Giraldo, Beatriz Valdivieso Rey y José Alexander Reyes Vargas. Rogamos para ellos muchas bendiciones, que el Señor en este día les bendiga por su nacimiento. Colocamos en el corazón de Jesús a todas las familias, especialmente aquellas que están de aniversario matrimonial. José Miguel Flores Gutiérrez y Arirí Pava Rincón, 8 años. Sergio Laureano Gómez Prada y Diana Cristina Gallo Díaz, 19 años. Libardo Uribe y María Consuelo Pedraza, 30 años. Samuel Forero Jaimes y Ana Victoria González, 53 años. Cristian Forero y Sonia Ortiz, 20 años. Héctor Rincón Fuentes y Lilian Acel Cáceres en sus bodas de plata. Que en sus hogares siempre reine la paz y el amor. Colocamos en la mesa del altar nuestra oración agradecida al Señor por todos los beneficios que nos concede. Al Señor de los Milagros y la Virgen de Chiquinquirá, por la salud de Dari Yurley Rodríguez Ortega. A la sangre de Cristo, por favores recibidos para la familia Mejía Rondón. Al Señor, por la vida de Juan Pablo Calvis. Al Señor de los Milagros y la Virgen Milagrosa, por favores recibidos para la familia Cruz Velázquez en los Emiratos Árabes. A la Virgen de Chiquinquirá, por favores recibidos para una devota. A la Virgen de las Lajas, por favores recibidos para una devota. Por favores recibidos para la familia Noriega Villamizar. Al Niño Jesús, por favores recibidos para Adelaida García. A Santa Lucía, por favores recibidos para una devota. Al Señor, por bendiciones en la vida de Juan Pablo Gamboa. Por la salud de Juan Carlos Cubillos Becerra, Livia Mantilla, Nicole Plata, el niño Mario Rueda Ramírez,
Gerardo Mantilla Reyes, José Ricardo Farfán Duarte, Dora Patricia Salazar, Seferino Méndez Espinosa, José Armando Méndez Espinosa, Matilde Méndez Espinosa, Yolanda Méndez Espinosa, Isabel Méndez Espinosa, por la salud y éxito en la cirugía de Orlando Becerra Gamboa, al Señor de los Milagros, por la salud de David Medina, al Señor de los Milagros y la Virgen de Guadalupe, por la salud de Hernán Mauricio Atuesta, al Señor de los Milagros y San Rafael Arcángel, por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado, al Señor de los Milagros y la Virgen de Guadalupe, por la salud de Yarol Ferney Aparicio Díaz, a San José y al Señor de los Milagros, por la salud de Domingo Valero Quintero, al Señor de los Milagros y la Virgen del Remedio de San José de Miranda, por la salud de Luzdari Montañez Sánchez, al Arcángel San Rafael, por salud, protección y bendición de Elisa Perea, por salud, protección y bendición a San Rafael del Niño Santiago Amariz, a San Antonio, por salud, protección y bendición de la familia Ojeda Osorio, a la Santísima Trinidad, por la salud, protección y bendición de Jonathan Camilo Buitrago Medina. Que el Señor tenga bondad de todos nuestros hermanos y familiares enfermos. Presentamos nuestras diversas intenciones y necesidades, seguros de que Dios las recibe en el altar del cielo. Por bendición y protección en el viaje de la familia Rueda Noriega. Por bendición y protección para Diana Milena Duarte y su familia. Por bendición y protección en el viaje de Iván Ricardo Díaz Gamarra. Por bendición y protección de René Durán Chaparro en los Estados Unidos. Por bendición y protección de los empleados de las panaderías Pan de Dios y Dios y Pan. Por bendición y prosperidad en los proyectos de Sandra Marcela Guerrero. Por bendición y protección de la miscelánea y papelería Sandra Marcela Guerrero. A San José y la Virgen de Chiquinquirá, por bendiciones laborales para la familia Romero Ortuz. A San José, por bendiciones laborales para la familia Mejía Rondón. Al Señor, por la vida de Juan Pablo Rangel Gamboa. Por fortaleza para las familias Girardo Remolina y Mora Niño. A la Virgen María, por el regreso a casa de Daisy Joana Villamizar Jaimes. A la Virgen de Chiquinquirá, por las intenciones de Pedro García Galvis, por las intenciones de Paula Daniela Londoño, a la Virgen de Chiquinquirá, por las intenciones de una devota, a San Marcos de León, por las intenciones de Paola Gómez, al Señor de los Milagros, por la conversión de los pecadores, a San Antonio, por las necesidades de una devota. Oramos por las benditas almas, que Dios les conceda un eterno descanso. Oramos junto a Alberto, una devota, y la familia Pedraza Santos. E igualmente presentamos nuestra oración por todos nuestros familiares y amigos difuntos. Joao Aldair Mantilla León, Carlos Arturo Bautista Hernández, María Gladys Barrera Neira, Eli Barrios Prada, Pedro Antonio Hernández, Gonzalo Santana Tolosa, Lucila Olaya Argüello, los esposos Gabriel Calderón y Clara Inés Goyeneche, Jairo Mantilla Reyes, Deyanira Henao de Rangel, Gloria Amparo Prada Centeno, Jorge Sosa Beltrán, Efrén Buendía Medina, Fernando Orduz Osorio, José María Urbina Jaimes, Rafaela Duarte Ávila, Patricia Duarte, Luis Eduardo Corredor Duarte, Argemiro Blanco Rondón, Teresa del Carmen Fuentes González, Pedro Antonio Sedano, Julieta Reyes de Riveros, Clemita Reyes de Aparicio, Hermencia Archila, Ofelia Marina Jara, Alcira González Casallas, Tito Antonio Ruiz, Rafaela Duarte Ávila, Isidro Gómez Rodríguez, Carlos Julio Torres Casadiego, Rosalba Vázquez, Carlos Julio Román Domínguez, Bárbara Cediel Sarmiento, Socorro Gómez Calderón, Ligia Celina Hernández Ramírez, Luz Marina Corredor Niño, Jaime González Villarroel, Ana Teresa Villarroel Sánchez, Esther Luisa Méndez Espinosa, Daniel Telles Domínguez, Sandra Milena Viviescas Torres, Víctor Julio Díaz Vera,
Mariela Cogua Gómez, Alberto Rondón Nules, Clara Inés Castañeda Moreno, Brejín Fabián Melo Pineda, Ángela Montañez, Carlos Julio Delgado y Juan Ariza, para que descansen en la paz del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la misericordia del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Porque sabemos que Dios siempre nos convoca, porque nos ama con cariño de Padre, porque siempre nos mira con misericordia y nunca nos rechaza a pesar de nuestros pecados. No tengamos miedo y reconozcamos delante de Él que nos equivocamos. Pidamos perdón y digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De tu pueblo ten piedad, perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad, perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Por el pecado del mundo, Padre, ten piedad. Por tanta desigualdad en la repartición del pan y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad. Ante el dolor de quien sufre sin amor, techo ni hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a orar constantemente el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, primero del judío y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Porque lo que de Dios puede conocerse les resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras, de modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual, Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos. Es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador,
el cual es bendito por siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. La palabra del Señor es luz a nuestros pasos. La palabra del Señor nos guía y nos da vida. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, Jesús le dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosan de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, den limosna de lo que hay dentro, y lo tendrán todo limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, es muy común escuchar siempre en la lectura del texto del Evangelio, o cuando usted lee los Evangelios, es muy común escuchar la palabra fariseo. Los fariseos eran un grupo, eran como una clase social en la época de Jesús. Y era el estrato alto de la época de Jesús. ¿Por qué eran el estrato alto? Porque eran los que podían conocer, por ejemplo, la palabra. Conocían la ley. Además eran los que tenían riquezas, los que tenían dinero, y luego también ostentaban el poder. Entonces eran, como decimos nosotros, los duros. Pero como ellos eran tan importantes, tenían dinero, tenían prestigio y tenían poder, entonces ellos se creían los dueños del mundo y por eso criticaban a todo el mundo. A todo el mundo criticaban, señalaban, juzgaban, condenaban. Ese era el oficio de ellos. Pero en la vida de ellos, el Evangelio los compara con un sepulcro que por fuera es muy bonito, pero por dentro está lleno de pudredumbre. Decimos aquí en Santander de pichera, de gusanera. Y por eso Jesús les daba tan duro. Después nosotros tomamos la palabra fariseo y lo colocamos como sinónimo de la palabra hipócrita. Porque Jesús les decía eso. Pobrecitos ustedes, fariseos hipócritas. Es decir, ustedes que pertenecen a esa clase social y que se las dan de mucho café con leche
y que se creen pues la fresa del pastel, ustedes, eso es pura palabra, eso es puro adorno. Se quedan en el traje, se quedan en los títulos, se quedan en todo eso, pero en el fondo del corazón no hay nada. Y eran sumamente rigurosos en el tema religioso, pero rigurosos. Esos cumplían todas las costumbres y todas las tradiciones, todos. Que tocaba pagar el diezmo del eneldo y del cilantro, y ellos lo hacían. Que el sábado no se podía hacer nada, y si a usted se le accidentaba el burro o el caballo, tocaba dejarlo morir. Eran pero rigurosos, rigurosos en todas las costumbres y las tradiciones religiosas. Eran impecables, pero en eso, curiosamente, ustedes leen el Evangelio o lo escuchan y se dan cuenta que los fariseos les encantaba invitar a cenar a Jesús. Les encantaba. Como eran los que tenían con qué y tenían dónde, pues ellos les encantaba invitar a Jesús a cenar. Y Jesús iba. Lo curioso es que apenas Jesús llegaba, allá le armaban el tierrero. Allá empezaban a criticarlo. Acuérdense todos los textos donde Jesús va a cenar a la casa de un fariseo. El otro día hablábamos de Simón, que estaba Jesús y estando allá en la casa del fariseo, se apareció una pecadora y se le tiró a los pies a Jesús y lloraba sobre los pies. Y el fariseo decía, ¡ay! Si el maestro supiera la joyita de mujer, si supiera la caspita de mujer, no se dejaría tocar. Hoy este lo invita y Jesús, para Jesús lo que importa es lo que hay en el fondo del corazón. Y entonces Jesús entró y no cumplió una cantidad de tradiciones y de costumbres que ellos tenían, y los discípulos tampoco. Y de una vez este empezó, oiga, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo así que estos no purifican el plato antes de usarlo? ¿Pero cómo que no purifican el vaso? ¿Y cómo que no se purifican la criticadera? Y esa es la primera enseñanza. Hay una frase que dice, dime de qué te ufanas y te diré de qué adoleces. Dime de qué te enorgulleces y te diré cuál es el vacío que tienes por dentro. ¿Qué critica uno? Uno critica lo que uno le falta, lo que uno no tiene. ¿No han dado cuenta de eso? Yo cada rato les pongo esos ejemplos. Uno critica al que es mal geniado y uno es tres veces peor que él. Uno critica al chismoso, al criticón, al lenguilargo y uno es peor que él. Uno critica al envidioso, al egoísta, y uno es tres veces peor que él. ¿Y cuántas veces la mujer critica a la mujer de aquel y ella no es mejor que ella? Y el hombre critica a aquel y él no es, y uno critica y critica y critica y critica, y ustedes no se han dado cuenta que uno tiene un ojo del tamaño de este templo para ver los errores de los demás. Y los ojos no le sirven, con los chiquitos que son, no le sirven para ver los errores de uno mismo. Uno no se los ve. Uno es perfecto. Uno es lo mejor que hay. Y usted se mira en el espejo, usted a la gente, a toda la gente, a los demás, usted los ve gordos, los ve viejos, los ve feos, los ve desarreglados, los ve de todo. Y usted no se da cuenta que usted va al mismo nivel. Yo veo a mis compañeros de escuela ahora que llegué aquí a Piedecuesta el año pasado, cuando llegué en enero, y claro, yo estudié aquí en lo que hoy es el Gómez Nigrinis, en esa época era la Alianza para el Progreso, y luego estudié en el Balbino, y llegué hace 2 años, y claro, empecé a encontrarme, llegaba un viejo, canoso, calvo, pecoso, barrigón,
ya achacado con una maná de chinos, y yo, buenos días, Señor. Ole, Alejito, ¿qué hubo? ¿Qué más mantilla? Eso me decían todos los apodos que me decían en aquella época. No se los voy a decir porque entonces ustedes en esto empiezan a mandarme el WhatsApp con el apodo. ¿Y usted quién es? ¿Cómo? Mano, pero ¿no se acuerda que yo estudié con usted en la Alianza? ¿No se acuerda que yo estudié con usted en el Balbino? Alejito, acuérdese que nosotros nos reuníamos a estudiar álgebra. Mantilla, ¿usted no acuerda que nosotros íbamos para allá al río y todo eso? Oiga, yo lo miraba y decía, uy, pero qué carramán de estar tan viejo. ¿Cuándo se envejeció tanto? Pero Virgen Santísima, si éramos de la misma edad, ¿esto por qué se envejeció? Y yo estoy seguro que ellos llegan a la puerta y dicen, uy, pero Alejito sí está viejo. Pero Alejito sí se acabó. Mírelo calvo, ya con gafas. Uy, cómo está de achacado. Uno ve la vejez, uno ve la gordura, uno ve la flacura, uno ve la palidez, uno ve todo en los demás. Uno no se lo ve. Esos son los fariseos. Los fariseos le veían los pecados a todo el mundo. Le veían las fallas a todo el mundo. Le veían los errores a todo el mundo. Ellos no, ellos eran los grandes señores. Y por eso Jesús no los quería y les daba tan duro. ¿Y por qué entonces era la cansadera de invitar a Jesús? Porque ellos creían que con eso cumplían, con eso iban a entrar al reino de los cielos, como invitaban al Mesías a la casa, como invitaban al Señor a la casa. Entonces ya con eso eran los excelentes cristianos, los mejores religiosos, los mejores creyentes. Pues Jesús no les comía cuento. Primero, hermana y hermano, no vaya a creer usted que por venir al templo, que por arrodillarse muchas veces en su casa, que por tener actitudes solemnes religiosas, que por dedicarse y gastarse la plata yendo a visitar los santuarios marianos de todo el mundo o las basílicas más grandes a nuestro Señor Jesucristo, que por ir a hacer el Via Crucis a Jerusalén o estar en una misa con el Santo Padre en el Vaticano, todo eso es bueno, todo eso es bonito, todo eso es emocionante, pero eso no se lo van a tener en cuenta para darle la salvación. Cuando ustedes y yo nos presentemos ante la puerta del cielo, allá San Pedro no va a decir, ay, muy bien, usted fue a Tierra Santa, ¿no? Oiga, usted estuvo en el Vaticano. Ay, usted no se perdía misa con el obispo allá en su parroquia. Oiga, muy bien. No, todo eso es bonito, todo eso es importante, todo eso ayuda, todo eso motiva. Pero eso no significa que yo soy un buen creyente. Porque ahí viene la segunda enseñanza. Que él, lo que Jesús le criticaba a los fariseos, que ellos por fuera eran los mejor vestidos de la época, los trajes más elegantes, más suntuosos, las telas más finas, vivían en las mejores casas, se daban qué vida, pero por dentro eran lo peor. Todo el mundo los señalaba, todo el mundo los criticaba, porque les faltaba una cosa. Jesús se lo reclama, les faltaba misericordia, les faltaba bondad, les faltaba generosidad, les faltaba honestidad, les faltaba una fe que les saliera del corazón. Cuando usted y yo somos fariseos, cuando somos los más ricos del barrio, no. Cuando somos los más importantes de la familia, tampoco. Cuando invitamos al padre Alejo a desayunar o almorzar a la casa, menos, por favor, no dejen de hacerlo. ¿Cuándo somos nosotros fariseos? Cuando nosotros creemos que la fe se vive del cuero para afuera y se nos olvida que la verdadera fe es la que se vive aquí adentro en el corazón. Mire lo que le pasa a los novios. Los seminaristas se viven riendo de mí, porque yo por la pandemia no puedo atender mucha gente. Hago unas excepciones y atiendo de a 2 o 3 personas diario. Oiga, yo creo que en el mes, si yo atiendo, coloque usted unos 50 o 60 casos, si atiendo 60 casos, 50 casos de esos son matrimonios, son hogares, son parejas. Eso es muy raro.
El hombre que viene porque él tiene problemas solo, o la mujer que viene porque ella tiene problemas sola. Y audios para orientar, porque eso sí lo hago todo el día. Yo son las 10:30 de la noche y todavía estoy respondiendo audios del día. Me llegan en el día 30 o 40. Y si me llegan 30 o 40 audios diarios, de esos 30, por lo menos 20 son temas familiares. Yo ya me sé la película. ¿Sabe qué es lo que pasa entre los novios de hoy? Primera pregunta que yo le hago a los novios, que ellos le dicen a uno: padre, es que yo quiero contarle que yo llevo 20 años de casado. Padre, es que yo vivo con una persona en unión libre hace 15 años. Primera pregunta que yo les hago: ¿cuánto duraron de novios? No, padre, pues un año. Padre, 6 meses. Padre, 3 años. Y si tuvieron un año, 2 años o 3 años para conocerse, ¿por qué llegaron a construir semejante infierno? Porque se conocieron del cuero para afuera, para adentro no se conocieron. A él lo que le importó era el color de los ojos, el color de los labios, la frescura y la suavidad de la piel, las caderas, los pechos, el caminado, todo eso. ¿A ella qué le importó? No, pues semejan los músculos de ese hombre, el tono de voz fuerte y sensual, la billetera, todas esas cosas. Pero no se fijaron si había honestidad, si había sinceridad. El hombre no dijo: oiga, ¿será que yo sí soy capaz de dar la vida por esta mujer como dice la palabra de Dios? ¿Será que yo sí seré capaz de sacrificarme por esta mujer? Porque es que está muy linda, pero ¿qué tal que dentro de 20 años ya no sea tan linda? ¿Será que yo sí soy capaz de dar la vida por ella? Él no se preguntó eso. Él ya no dijo: oiga, ¿será que yo soy capaz de dar la vida por este hombre? ¿Será que sí soy capaz de aguantármelo? No se preguntaron eso. Pues claro, se fijaron en el qué, en el envoltorio, en el empaque del regalo, en el peso, en la estatura, en la belleza, en la juventud, en la fogosidad, en la seducción, en eso. Cuando apareció la realidad, yo ya no siento nada por ti, yo ya no siento nada por ella. Definitivamente no nos sigamos haciendo daño, no, es mejor que nos separemos. Ella no entendió que el temperamento de ella lo tenía que sacrificar para ajustarse a él. Él no entendió que tenía que sacrificar, triturar su temperamento y su manera de ser para ajustarse a ella. Y entonces todo lo que se dijeron, por eso es que los novios cuando pelean se devuelven todo. Yo sabía cuando mis hermanas peleaban con el novio, porque ese día salían con una caja de cartas y cachivaches y se lo mandaban al novio para allá con otro. Uno y sabe cuándo las sobrinas y los sobrinos pelean con la novia y con el novio, porque eso quitan, la casa queda pelada. Todos se lo devuelven. ¿Por qué se lo devuelven? Porque ahí reconocen que todo eso que se hicieron y todo eso que se dieron no fue de corazón. Conclusión, hermana y hermano, ¿qué nos dice Jesús en el Evangelio? Aprendan a dar. Aprendan a hablar, aprendan a expresar desde el fondo del corazón y todos ustedes estarán limpios. Oiga, aprenda a mirar a su esposa con el corazón, a hablarle a su esposa con el corazón, a mirar a su marido con el corazón, a mirar a sus hijos con el corazón. Aprendamos nosotros a convencernos que lo grande, lo importante, lo bonito, lo decisivo de la vida no está por fuera, está por dentro. Por eso es que los calvos vivimos tan felices, porque si el pelo fuera importante no estaba por fuera, estaba por dentro. Por eso se cae, porque eso no es importante. En el caso mío se ve uno hasta mejor sin el pelo, ¿o no? Digan lo contrario. Oiga, hermanas y hermanos, lo grande, lo importante, lo bonito, lo esencial es lo que está en el corazón. No es lo que se aparenta, no es lo que está por fuera. Y si eso pasa entre nosotros, lo mismo pasa con Dios.
La verdadera fe no es la de muchas palabras, la de muchos ritos, la de muchas costumbres, la de muchas bobadas. La gente que cree que porque tiene fe no puede levantar las manos sino rezar amarrado. La gente que cree que la verdadera oración es la que se hace con las manos abiertas y no con las manos juntas. O al contrario, que la verdadera oración es la que se hace con las manos juntas y no con las manos abiertas. La gente que cree que la verdadera oración es la que se hace de rodillas y no de pie. Todo eso son ritos, todo eso son costumbres. La verdadera oración es la que se hace con el corazón. La verdadera alabanza que toca el corazón de Dios es la que se hace con el corazón. La verdadera caridad y misericordia, ¿cuál es? La que se hace con el corazón. No la que se hace para que a usted lo vean y se lo reconozcan y lo aplaudan y le rindan honores y le regale un voto. Ahí tocó. Oiga, hermanas y hermanos, conclusión. ¿Quiénes eran los fariseos? La gente que Jesús no pasaba. ¿Y por qué? Porque se preocupaban por embellecerse, por engrandecerse, por dignificarse por fuera. Por dentro se pudrían cada vez más. ¿Qué nos pide Jesús? Que lo que tenemos que mantener limpio es el corazón. Que lo que tenemos que mantener limpio es el alma. ¿Qué es un amor limpio? Un amor que ama desde el corazón. Y por eso se preocupa más por la honestidad, por la confianza, por la sinceridad, por la responsabilidad, por la gratitud, por la admiración, por el respeto, que por otras cosas. Cuando usted vive su noviazgo así, tendrá un excelente matrimonio. Cuando usted vive su matrimonio así, tendrá una familia bonita y eterna. Y cuando ustedes y yo vivimos la fe así, esa fe así agrada al Señor. Así sea. Vamos a orar. Inclinamos la cabeza delante de ti, Señor, porque sentimos la grandeza de tu presencia en medio de nosotros. Y por eso, al cerrar los ojos para mirarte en el fondo de nuestra alma, te decimos gracias, Señor. Gracias porque tú nos amas como somos. Gracias porque aunque a diario, Señor, nos corriges, nos reprendes, nos educas, nos enseñas, nos instruyes, nunca te cansas de hacerlo. Nuestro pecado no te aburre, Señor. Nuestro pecado no te cansa ni te fastidia. Nuestro pecado te seduce para tendernos la mano e invitarnos cada vez a la conversión, a la santificación. Gracias, Señor, porque tú eres amigo de los sencillos, porque tú te reflejas en los humildes. Gracias porque tú moras, habitas en el corazón pobre, no de bienes, sino en aquel corazón donde escasea la vanidad y el orgullo y la soberbia. Tú moras y habitas en el corazón donde abunda la bondad y la ternura y el afecto y la gratitud y el respeto y la verdad. Gracias, Señor, porque siempre me enseñas que el camino de la santidad no es fácil, pero es posible, y es posible seguirlo llevado de tu mano. Gracias por enseñarnos que el amor, que el camino del amor eterno, del amor permanente, del amor que no tiene límites, no es fácil, pero es posible, solamente cuando tú nos llevas de la mano. Yo en esta noche te pido que abras nuestros corazones, Señor, a veces tan llenos de pudredumbre, llenos de oscuridad, de pestilencia. Abre nuestros corazones a veces tan llenos de maldad, de malas intenciones, de tristezas, de amarguras, y llena nuestros corazones, Señor, de bondad y de alegría, de paz y de respeto, de misericordia, de perdón,
de verdad y de confianza. Trae esa bendición a mi vida y trae esa bendición a mi familia, Señor. Al terminar este día, te doy gracias porque siempre me escuchas, porque siempre me bendices, porque siempre me proteges. Señor, que tu mano custodie mi familia, custodie mi casa, mi hogar. Señor, que tu bendición sea el sol que ilumina nuestros pasos en el día y el lucero que acompaña nuestro descanso en la noche. Que tú siempre estés con nosotros, Señor. Que tú siempre nos guíes y nos acompañes. Que cada vez nuestra fe surja del fondo del alma y sea una fe que brota del corazón para que a ti te agrade y merezca ser bendecida. Gracias por este día, gracias por esta noche, Señor. Amén. Cristo, la noche de su pasión, cogió el pan entre sus manos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos y dijo: tomad, bebed, es la sangre que derramó. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Con la oración de estas ofrendas recibe también, Señor, la oración de tus hijos, para que este homenaje de piadosa sumisión nos lleve a la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, misericordioso y eterno. Porque en tu bondad creaste al hombre y aunque justamente condenado lo redimiste con tu misericordia por Cristo Señor nuestro. Por eso agradecidos nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Jesús, Eucaristía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Señor, te doy gracias por la vida de estos hermanos cuyos nombres tengo en mis manos, que hoy están cumpliendo años. Abrázalos con tu amor y tu poder y dales abundancia de vida y salud. También te bendigo por estas parejas que están de aniversario de esposos. Bendícelos, Señor, protégelos y manténlos siempre unidos con tu amor. Recibe la acción de gracias de quienes reconocen públicamente tu bendición en sus vidas. Y te presento a estos hermanos y hermanas cuyos nombres han escrito en esta lista porque están enfermos. Necesitan de ti, Señor. Necesitan de tu fortaleza. Necesitan de tu sanación. Sánalos y levántalos. También bendice y protege a quienes te invocan por ellos, sus familias y sus proyectos. Y finalmente, te doy gracias, Señor, y coloco bajo la fuerza de tu misericordia todos estos hermanos y hermanas que han fallecido para que junto a ti tengan la paz. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Recuerde que la oración poderosa es la que sale del corazón, de un corazón limpio, de un corazón que se esfuerza, que cree, que lucha, que ama, que quiere, que mira a Dios reflejado en los demás. Esa oración que sale del corazón llega al corazón de Dios. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Danos la paz. Hermanas y hermanos, aquí está Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena, Señor. No soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor mío, que estás vivo, que estás presente en este milagro de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas, creo en ti, Señor, te necesito. Quiero recibirte dentro de mi alma, y aunque no pueda hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Hipócritas, porque viven de mentiras. Todas las obras que hacen son engaño y falsedad, que compran y venden la verdad. Cristo fue sincero, Cristo fue leal, supo ser valiente, dijo la verdad. Ay de ustedes hipócritas, que por fuera se acicalan, pero por dentro están llenos de basura y suciedad. Renueven su interior de verdad. Cristo fue sincero, fue leal, supo ser valiente, dijo la verdad. A
Ustedes hipócritas que viven de privilegios, pisoteando al hermano para escalar un puesto, en lugar de defenderlo de verdad. Cristo fue sincero, Cristo fue leal, supo ser valiente, dijo la verdad. Hermanas y hermanos, muchas gracias por estar aquí presentes en el templo, en la Eucaristía, por haber participado desde allá, desde las casas, a través del canal 8 de Guanevisión de Digitel. Muchas gracias a todos. Recuerden el contacto de la oficina, 322-776-4699, y el mío 311-848-8148. También les recuerdo que de este sábado que viene, en 8 días, tenemos los bautismos a las 2 de la tarde. Deben pasar por la oficina para pedir la documentación. Imploremos la misericordia de Dios sobre nuestros amigos y familiares difuntos. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Sus almas y las de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Y encomendamos a la Santísima Virgen la vida de quienes están cumpliendo años, los hogares en su aniversario y la salud de los enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Suplicamos a tu misericordia, Señor, que así como nos nutres con el alimento del cuerpo y de la sangre sacrosantos, nos hagas participar de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Linda noche para todos. Que descansen. Que en el cielo aparece, vestida de sol, radiante y fulgente, cuidando a tus hijos que sin ti perecen. Oh linda María, sagrario viviente, María, y los ángeles luchando están, la lucha es muy grande.